Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video. Y como lo vieron en el título, truco de Agario para conseguir XP y llegar a nivel 100 brutal, ¿ok? Este era un video el cual tenía muchas ganas de hacer el día de hoy, ya que ustedes recordarán que hace una semana había subido un video de un truco de lo que iba haciendo nivel en Agario, pero mucha gente estaba diciendo que no le servía y todo esto. Y el día de hoy voy a repetir este truco, pero ha cambiado un poquito, pero verdaderamente es muy poco lo que ha cambiado. Así que vamos a comenzar, así que voy a dejar que me maten. A ver, hombrecito, miren, este está muy torpe, o sea, ya me pudo haber matado y aparte voy con un poco de lag. Pero vean, es que vean, lo toreo increíble, es que vean cómo lo estoy toreando. O sea, el güey no se la espera absolutamente para nada. A ver, vamos, ok, le doy a este y le doy a este, ahí estamos. Ok, vamos a dejar que me mate y vean, como lo ven, soy nivel 33, esto subí con el truco pasado. Así que vamos a hacerlo de nuevo, pero antes que nada revienten ese botón de likes por este trucazo. Así que vamos a ello. Primero que nada, en la descripción les voy a dejar el archivo para que ustedes puedan realizar este truco, pero es muy sencillo. Primero que nada, una vez que ya hayan descargado el archivo, lo que tienen que hacer es descomprimir. Nada más con que le den aquí, extraer aquí. Si no tienen WinRAR para descomprimir, descárguenselo, es muy sencillo. Y les va a salir esta carpetita, ¿ok? Esta carpetita que pueden ver justo aquí va a traer algunas cosas. Aquí deberemos de tomar la parte de config y este programita lo deberemos de abrir con el programa de Notepad++. Aquí como lo ven lo tengo, y si no lo tienen pónganselo, es muy fácil, nada más búsquenlo en Google y ya está. Aquí como lo ven lo abrimos y nos van a salir estas cosas, que estas cosas las vamos a sacar de la página de Agario. Así que nos regresamos a Agario y ahora en Agario lo que tendremos que hacer será darle F12, y una vez que le den F12 lo que tendremos que hacer pues será darle a Resources. Bueno, tendremos que abrir la consola de lo que sería nuestro navegador, que en mi caso estoy usando el Chrome, y como lo ven en Resources pues nos salen estas cositas. Aquí nos fijamos en las cookies y tomamos Facebook, ok. Una vez que ya hayan agarrado lo que es Facebook, aquí nos va a salir XS y C User, que estos son los archivos que nos van a importar. Así que aquí nada más le damos. Hay veces que a mí no me deja copiar, como pueden ver justo ahorita, y esto lo vamos a pegar justamente aquí, ok. El C User lo ponemos en C User, que, a ver, pero tiene que ser dentro de las cestas, ok. Así que tengan algo de cuidado. Nada más tenemos que borrar lo que sería todo esto que se encuentra aquí entre las comillas y lo pegamos. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el XS y lo que tendremos que hacer será darle aquí dos veces, le damos a copiar. Vamos a ver que se me haya copiado entero, porque luego a mí no se me copia tan sencillo, y nada más tendríamos que pegarlo, ok. Como lo ven, a mí no se me pega todo tan sencillo. Y aquí ya lo he escrito todo a mano, pero también lo que debemos de poner es esto que se encuentra justo aquí, ok. Este .r, antes no se pedía, pero ahora ya se pide. Así que una vez que ya lo hayan hecho, como lo ven, como que aquí me carga algo extraño, y vamos a darle archivo y nada más le damos en guardar, ok. Una vez con esto cerramos esto y también vamos a cerrar lo que sería esta parte. Aquí nada más le damos F12, se nos tiene que cerrar, a ver si no jala, le volvemos a dar y ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy bien, de la carpetita de aquí, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner start, ok, y nos va a abrir esto, ok. Así que aquí como lo ven nos abre y nos va a empezar a aparecer esto. Así que con esto pues ya nada más sería cosa de que ustedes lo dejen un tiempo y van a subir muchísimo de nivel. Como lo ven, aquí nos dice algo el tiempo, nos dice algunas cositas más. Ok chavos, ya nos encontramos aquí, han pasado alrededor de un poco más de 8 minutos, no estoy muy seguro de cuánto tiempo ha pasado, pero lo he dejado en 500 segundos, ok. Así que vamos a ver cuánto hemos avanzado. Recuerden, ahorita no me sale aquí mi nivel, pero yo era nivel 33 y contaba con 34.655 puntos, que lo podrán ver en la pantalla, y también me faltaban pues algunos puntos, ok. Entonces tenía 34.655 puntos en nivel 33 y la meta para el siguiente nivel era 55.600, ok. Cabe destacar que entre más alto es el nivel, más difícil es pues ir avanzando. Por eso es que en los primeros niveles, con unas rondas que, con una ronda que juegues, subes hasta 5 niveles, pero ya después se va convirtiendo más difícil. Así que nada más vamos a tomar, cerrar el programa y vamos a recargar. Así que vamos a darle, hay veces que no nos carga la cuenta, eso es de lo más normal.
canal. Y nada más le vamos a dar aquí. Y como lo ven, ahí estamos, 35,345, ok. Entonces avanzamos, pues me parece que avanzamos como 1,000 en un tiempo. Entonces, como lo ven, sigue sirviendo, va bastante bien. O sea, ustedes notarán que pues yo lo dejé pues un tiempo así, pero si lo dejo toda la noche, pues al otro día sí va a haber un chingo de niveles. Y es algo que está genial, ¿no? Como lo ven, avancé aquí 1,000 puntitos, pero es cosa de que lo dejen. O sea, ustedes si dejan esto, se van a comer, se van a, yo que sé, a cualquier parte. Con esto ya lo hiciste bastante bien. Así que como lo ven, chavos, un truco bastante bueno. La verdad vale muchísimo la pena y me gusta mucho. O sea, está bastante bien. O sea, ustedes pueden ver cómo avancé de nivel, y si lo dejas mucho tiempo, avanzas brutal. Así que también pueden conseguir monedas, porque las monedas se consiguen también avanzando de nivel. Es como si alguien se pusiera a jugar con nosotros, aunque no lleve a un puntaje alto, pues por jugar mucho, pues aunque no juegue bien, pues este va a subir de nivel. Así que chavos, espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos, en la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos. Revienten ese botón de likes. También en la descripción les voy a dejar el programa del chico que creó pues este pues programa, que está genial y nos sirve a subir de nivel. Se los dejo justo en la descripción. Así que espero les haya gustado este video. Revienten ese botón de likes, todo se encuentra en la descripción, y como lo ven, sigue sirviendo. Ahora sí, sin más que más, adiós. We'll be right back.